Chao, Sofía. Chao, profe. Chao, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bien, gracias a usted. Bien, bien. Ah, Sofía. solo tengo la cuestión de que ahorita pues entré a trabajar a un lugar nuevo y Okay. pues todavía, bueno, Sí, si no puedes hablar, no pasa nada. No más que me. Todos los días, todas las veces, lunes, miércoles y viernes. Ya no te escuché, Sofía, pero imagino que sí. Ok. Va, si no me escribes, Sofía. Chao, Ale. chao, profe. Chao, ¿cómo estás? Bien. Ok. Bien, Ale. Pero bueno, antes de empezar, ya sabes, pues dígame si hay dudas, preguntas. Creo que falló internet a Sofía. Ale, tú dime, ¿cómo vas? ¿Dudas? La ¿Preguntas? verdad, no he podido ver la última clase, pero pues creo que no. Vimos algo de descripción, Okay. así que, o sea, sí es algo importante, pero así como, no, pues te perdiste la clase, pues ya no vas a saber, no. Ok, es como. Nada más checarlo y es vocabulario que vamos a ir repitiendo. Ok. Okay, perfecto. Entonces, no pasa nada. Nada más. Ok, creo que Sofía no puede activar el micrófono. Bueno, no puede hablar. Ale, tú dime qué tanto puedes hablar. Sí, profe, sí puedo. ¿Sí? Entonces, ¿te puedo elegir como víctima el día de hoy? Sí, profe. Va, pues es más práctica, ¿no? Entonces, quisiera como profundizar la comprensión, ¿no? Porque no todo se trata de gramática. En cierto momento vamos también a tener conversación, ¿no? Entonces, también se trata un poco de lectura y entender lo que leemos. Entonces, si quieres, Ale, si quieres, empieza con el. Si quieres el primer párrafo y si hasta te animas, dos parrafitos, hasta población. Solo Okay. lee, solo leer. Luego juntos checamos qué significa. Sí, okay. Come pasan il tempo libero gli italiani. Secondo l'Istat, la maggioranza Bravísimo. degli italiani guarda abitualmente la televisione. Legge poco e fa poco sport. Tra le attività preferite ci sono infatti guardare la televisione, andare al cinema e uscire con gli amici. L'attività culturale fuori casa preferita degli italiani nel tempo libero è andare al cinema. Ya se me olvidó ese número. Okay. Por eso les decía, los números son importantes porque nos vamos a topar con lecturas, pero no pasa nada. Okay. 40. Así, 47 Ahí. o Ajá, ahí es. Te les escribo. La coma en italiano decimos vírgola. Ok. Entonces, vírgola, otto. y el porciento, ¿cómo se dice? Percento, percento. Entonces, 47,8% de la no, popolazione dichiara di guardare almeno un film all'anno. Altre attività culturali popolari sono le visite ai musei e alle mostre. 27,9% Sí. ay, profe, ¿cómo era? Nueve. Nove. Nove. ¿Qué me pasa? Percento. A Eagli, Spettacoli, Sportivi, 25, virgola, 2%.
Solo il dicha Dicho, dichoto, brava. dichoto vírgola, nove percento va a teatro. Al último posto, chisono y concerti di música clásica, con solo il nove vírgola, ¿qué? Tres Tres. percento de la popolazione. Okay, bien, Ale. Okay, bien. Okay, hasta aquí. Si les, ahí ven que no les mentí cuando dije los números los vamos a repasar más adelante y aún más adelante vamos a ver otros textos, audios donde se mencionan los números, ¿okay? Por eso fue uno de los primeros temas. Pero no pasa nada si se le olvidan. Pero la lección inicial la tuvieron, nada más chequen los apuntes, ¿no? Pero bien. Ahora, chao Esteban, chao Luana. Les pregunto, de lo que leyó Ale hasta el momento, hasta poblaciones, ¿qué entendemos, qué no entendemos? Porque vamos a contestar preguntas sobre eso. Entonces, ¿qué entendemos, qué no entendemos de este texto? ¿Puedo contestar, profe? Sí. Ah, pues es como, bueno, o sea, la pregunta es de cómo pasa el tiempo libre, ¿no? O sea, no sé, la población italiana, por ejemplo. Y pues entiendo que algunos, por ejemplo, habla como de lo que ven en la televisión, que algunos leen y que algunos ¿Qué mira la ven televisión? deporte. Ajá, dime, dime. ¿Ven deportes o practican deportes? No sé Ajá, qué. practican. La palabra poco es como en español, ¿no? Un poco. Ah, Entonces, poquito. lee poco y hace poco deporte. Nos están diciendo flojos, ¿okay? Okay, a los italianos. Ok, que nada más vemos televisión, leemos poco y hacemos poco deporte. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Dice que la actividad preferida de los niños, es como ver la televisión, ir Ok, al cine, ¿no? este infatti significa como en español cuando decimos de hecho. Entonces, De de hecho. hecho, mirar la tele, ir al cine y ahí dice uscire. ¿Quién recuerda qué es? Bueno, vimos el verbo uscire. Sí, era salir, ¿no? Como con Bien, amigos. salir con los amigos. Bien. ¿Qué más conocemos o no conocemos? ¿Entendemos, no entendemos? Con sus palabras. Sin miedo a equivocarse. ¿No? Anímense, es traducción. Lo pueden hacer. Algunas cosas son muy similares. Ok, va, yo se la hago. Pero espero que hayan hecho por lo menos una idea, ¿no? Ahí dice, la actividad cultural fuera de casa, favorita de los italianos, en el tiempo libre es ir al cine. El 47,8% de la población declara de mirar, guardare, por lo menos una película al año. Otras actividades culturales populares son las visitas a los museos y a las exposiciones. Exposiciones, ¿ok?
y a los espectáculos deportivos, ¿no? Como partidos, etcétera. Solo el 18,9% va a teatro. En el último lugar, puesto, hay conciertos de música clásica con solo el 9,3% de la población. ¿Okay? Hasta aquí. ¿Dudas? No, profe. Ok. ¿Quién se anima a seguir leyendo? A ver, ya, profesor. Nada más que recuérdame dónde nos quedamos. Hasta aquí, desde aquí hasta el final. Ah, caray. con calma, Esteban. No pasa nada si te equivocas. A ver, gli italiani non praticano molto sport. Si dedica all'attività fisica solo il 28. ¿Cómo se dice el punto? No recuerdo. Ahí es vírgula, esa es una coma, vírgula. Vírgula. 28,2 percento. Degli italiani e i pigri restano ancora il. Ay, no recuerdo el número, la 39, no te preocupes, yo te ayudo. 39. 39. Vírgula. Y el vírgula per cento. 9%. 9% delta de la población. Síguele, síguele. Un pasatiempo poco amato, solo el 41. 41. 41,4%. Lee al menos un libro al año. En menos de un italiano, su due legge un quotidiano, almeno una volta alla settimana. Sempre più italiani preferiscono leggere giornali o riviste online, ma sono i Giovanni tra i 18, 18 e i 24. 24. Anni maggiori i fruttori dei libri online o ebook. Ok, fruttori dei libri online o ebook. Ok. Digo, cuando vemos estos temas, no se preocupen de equivocarse, ok. Al contrario, más se equivocan, más aprenden generalmente, ok. Y el chiste es que cuando lleguemos en el siguiente nivel, cuando yo les pregunte como dudas, ustedes ya me digan como, ah, no. Entiendo casi todo, o nada más tengan dos, tres dudas. Generalmente siempre pasa eso con los grupos, ¿ok? Pero para hacer eso hay que equivocarse. Ok. ¿Qué entendemos, qué no entendemos de este, de lo que leyó Esteban? Que de todos los italianos, solamente un 28,2 practica algún tipo de deporte. Y pigri creo que es nuevo, ¿no? Pigri son perezosos. Los perezosos, ahí dice, son el 39,9% de la población. Bien. ¿Qué más? Y que le dan, o sea, que leen muy poco cotidianamente. Muy bien. Y que leen solamente un libro al año. Muy bien. Ok. Dice, y menos. Dime, Esteban. No, creo que ya todo es, creo que ya. Ok. La última parte está un poco difícil, pero muy bien, Esteban. Ok. Menos neutraliano sobre dos, de dos, ¿no? Lee un cotidiano por lo menos una vez a la semana. Siempre más italianos prefieren leer periódicos o revistas en línea, pero son los jóvenes entre los 18 y 24 años los que más hacen uso, fruitori son los que más usan libros en línea o ebook. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ok? ¿Dudas sobre alguna pregunta?
lee esto, alguna palabra, alguna oración sobre eso. Profe, yo, ¿dónde dice? Bueno, Ale y Esteban, Ale. Sí, no, no. Ay, perdón. ¿Dónde dice sudue leye? O sea, ¿qué significa eso? Como ahí dice un italiano sudue, es como un italiano de dos, podemos decir. Uh-huh. Ah, ya. Lee, legge, recuerden el verbo leer. Uh-huh. Un cotidiano, un periódico. Uh-huh. Ok. Si se fijan con el hecho que ya les enseñé verbos, okay, ya pueden empezar como a tener acceso a lecturas y a familiarizarse, ¿no? Nada más es como cachar estos verbos que vimos. Uh-huh. Ok, Esteban, ¿qué me decías? Yo no tengo una pregunta con respecto a la palabra. Es en el último renglón de hasta abajo, Mazzono Giovanni. ¿Qué significaba Giovanni? Jóvenes, son los jóvenes, uh-huh. Son los jóvenes entre los 18 y 24 años. Uh-huh. Los jóvenes. Okay. ¿Y el maggiori fruitori, ese qué significa? Maggiori es como los, como de mayor, como los que mayormente hacen uso, porque fruitori son los que hacen uso de algo, en este caso de los libros. Entonces son los que más hacen uso de los libros en línea o ebook. Uh-huh. Recuerden algo con cualquier idioma. Y ahorita si tienen más dudas me dicen. Con cualquier idioma nunca tenemos que aferrarnos siempre haciendo una traducción textual. ¿A qué me refiero con traducción textual? Que queremos como que forzosamente todo encaje como en la estructura en español. Cualquier idioma va a tener cambios en su estructura. Entonces, a veces tenemos que un poco cachar el significado de la oración y trasladarlo a lo que conocemos en español, ¿ok? Entonces, si tienen la costumbre de querer como cada palabra tiene que encajar en una traducción y tengo que entender, eso no les va a funcionar. En italiano es muy accesible porque se parece mucho al español, también el francés se parece mucho, pero en otros idiomas se ve más marcada la diferencia, ¿ok? Pero bien, otras dudas, preguntas, altri dubbi, domande. Por mi parte, ninguna. Todo bien. Okay. Va. Y, ok, si nos da tiempo. En realidad hay unas preguntas sobre este texto, pero se lo dejo más si lo... Se lo dejo, lo hacemos tantito. Bueno, sí, mejor lo hacemos según lo que cachamos, pero lo hacemos juntos para que no perdamos tanto tiempo, ¿ok? Según lo que recordamos y lo que encontramos en el texto. Y luego hacemos una actividad final de descripción. Ahorita van a ver. Ok, entonces aquí nos pide, nos da unos cuestionamientos, ¿no? Y nos pone opciones, ¿no? Per esempio, nel tempo libero gli italiani preferiscono. Dice, giocare a calcio, andare a teatro o andare al cinema. Según lo que hemos leído, ¿cuál respuesta le suena más propia? Según lo que dijeron Ale, Esteban, lo que dije yo. La C, profe, andar al cine. Correcto. Uh-huh. Bien. Uh-huh. Entonces, los italianos dijimos que prefieren ir al cine respecto a las otras, otras categorías. Bien. Luego dice, segundo Listat. Listat, no, creo que antes no lo mencioné, pero abajo venía que era. Listat nada más es un instituto nacional de estadística. ¿Ok? Uh-huh. Es un instituto que se ocupa de hacer estas investigaciones. Gli italiani declaran de mirar al año cuántas películas. Due, uno, tre. Due, un film o tre film. ¿Cuántas películas se mencionaron? Tre.
¿Alguien recuerda? ¿Sería un film? Bravísimo, Esteban. Sí, justo creo que hice la traducción yo de esta parte y les dije que era una película. Okay. Obviamente esto es un estudio un poco viejo, ¿no? Pero que no sirve. Ok. Gli italiani amano molto vedere anche. ¿Qué aman ver los italianos? Ahí tenemos musei e teatro. Musei e mostre, concerti. ¿Cuál opción le suena más viable según lo que dijimos? Sería musei e teatri. Musei e teatri, dice Esteban. ¿Todos de acuerdo? No pasa nada si se equivocan. ¿Están de acuerdo? ¿O tienen otra idea? Yo digo que es la B. Musei e mostre. Musei e mostre. Ok, ¿qué era mostre? A ver si alguien me cachó cuando hice la traducción. ¿Qué era mostre? ¿No? Ok, no pasa nada. Ok. De hecho es la B. Aquí dice mirar películas. Otras actividades culturales son visitar museos y exposiciones. Ok, exposiciones. Y aquí sí tenemos el teatro, pero lo tenemos más abajo, ok, con un porcentaje más bajo. Entonces, entre las dos opciones, nos iríamos más por la B, ok. No es que esté mal, simplemente hay un porcentaje más alto en exposiciones. Bien, luego, ese es un poco de memoria o de búsqueda. ¿Qué porcentaje hace deporte? Creo que esto lo leyó. No recuerdo mal, Esteban. Si no me equivoco, era la C. Bravísimo, Esteban. Era la C. El 28,2, il 28,2 degli italiani, 2% degli italiani. Y la última dice, aumentan el número de italianos que leen, aumenta el número de italiani que leggono. ¿Qué les dije que iba aumentando? ¿Qué tipo del... Ay, ya casi se la soplaba. ¿Qué tipo de lecturas? Decimos que está aumentando, que los italianos leen más. Era, libri online. Bravísimo, Esteban. Libri online. Ok. Entonces, bien. En comprensión, memoria, lectura. Bien. Obviamente más adelante van a haber más ejercicios con el pasar del tiempo, pero ese era un poco para que se acostumbrara, ¿ok? Igual, luego vamos a poner algunos ejercicios de audio, ¿ok? En particular, si nos da tiempo, para que empiecen a ver cómo son los audios de certificación si un día se interesa, ¿ok? Ahora, les voy a pedir dos cositas. Y en realidad quiero que lo hagamos aquí, porque ya sé que si lo dejo de tarea, no todos me lo van a entregar, porque ya sé cómo pasa eso en los grupos. Entonces, mejor lo checamos aquí. Esto es un poco un resumen de lo que vimos hasta el momento. En el sentido que todo lo que estuvimos viendo, casi todo lo que estuvimos viendo hasta en las lecciones hasta el día de hoy, tenía como objetivo que se pudieran describir, ¿ok? Porque en este nivel tienen que por lo menos poder describirse, ¿no? Y describir a alguien más. Además de poder hablar de algo de forma ligera. Entonces, empezamos a lograr este primer objetivo. Aquí hay una plantilla, ¿no? Aquí decimos que lo pueden utilizar para hacer su descripción. Pueden agregar más cosas, pero quiero que se tomen unos minutos. Y quisiera que lo completen con los rasgos, los adjetivos que tienen que ver con ustedes mismos. Entonces,
Si quieren lo completan, si quieren lo extienden. Pero que vayan completando ahí con la información que falta. Ahí tenemos Suno, que ponga su nombre, nacionalidad, de qué ciudad, cuántos años. Ok, y al final me gustaría que me lo digan como en el micrófono abierto, obviamente, intentando no leer. Intentando no leer, nada más echándole un vistazo. Ok. Si tienen dudas, obviamente me pueden decir. Si faltaron alguna clase, este es el momento de preguntar y hacer un repaso. Y primero esto y luego les pido algo relativo a eso. Pero, ¿dudas sobre lo que hay que hacer ahora? No, ninguna. Ok. Unos minutitos. Yo digo que... Bueno, checamos cómo van. Yo digo que en unos 5 minutos ahí se puede. Si le falta algo, pregunte. Digan, yo no vi tal clase, me faltan adjetivos. ¿Cómo puedo decir tal cosa? Órale, checamos juntos y lo completamos. ¿Okay? Chao, Alma. Chao.
Profe. Dime Para algo. decir, el color del cabello es literalmente con los colores, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué color tenemos? Te indico cuáles. Por ejemplo, tenemos castani, sería como color café. Uh-huh. Luego dijimos neri. Luego dijimos biondi, que serían rubios. Uh-huh. Los estoy escribiendo. Y si fueran rojos, decimos rossi. Uh-huh. Ok. Decimos que nada más cambia el rubio, ¿no? Uh-huh. Como en español, no decimos cabello amarillo, ¿no? Decimos rubio. Uh-huh. Y el castaño. Uh-huh. Ok. Ok, profe, gracias. Igual, si tienen más dudas, dígame. No pasa nada, sirve como repaso eso. Perdón, Esteban. Dime, una Esteban. Preguntita. ¿Podría recordarme cómo se dice en la? ¿Qué quieres decir? Quería decir, vivo en la Ciudad de México. Ok, y no pongas en la, simplemente pon a. El México, te lo estoy escribiendo. Va. Más adelante vamos a ver por qué es esta preposición y no la que me dijiste, Esteban. ¿Ok? Va, perfecto, gracias, profesor. Uh-huh. Todas las ciudades, a menos que no sea algo particular, tienen que ir con A. ¿Ok? Y más adelante vamos a ver por qué. Ok, va, muchas gracias. Dígame si tienen más. Sin miedo, no pasa nada. Si no estuvieran en una clase, lo checamos. Igual, por ejemplo, los ojos, si se olvidaron, no pasa nada. Dígame. Y ahorita les pongo, si quieren. Yo, profe, tamas. Creo que ¿vale? Es la clase no entré, la de los ojitos y eso. No. Fue la clase pasada, entonces no ah, se preocupen. Ok, colores, igual de colores sería castani. ¿Qué tenemos? Verdi. Azzurri. Y creo que neri. Nada más, esos serían todos los colores de ojos. Uh-huh. Ok, profe. Y la forma, cosas muy, podemos decir, grandi, piccoli. O si los tienen almendrados, rasgados, amándorla. Ok. Ahí, no se preocupe por los detalles, nada más que encaje con uno de esos tres. Ok. Aquí sigo, me dicen si hay más dudas. Listo, profe, yo ya acabé. ¿Te animas a decirlos intentando leer lo menos posible, Ale? Ah,
Okay, que siento que me va a costar, pero sí, lo primero creo que sí puedo, es como que si quieres, primero haz un par de ensayos por tu cuenta. Okay. Y ya cuando te sientes lista, porque el chiste es como que recuerden la mayor parte de la información, ¿no? Sin tener esta plantilla adelante, ¿okay? Okay, okay, vale. Unos minutos, mientras también terminan los demás. Y luego les voy a pedir algo relativo a esto. Si alguien más termina, me dice igual. O si quiere ensayar, ¿cómo decirlo? Sin ver. Y me avisa. Okay. ¿Quién se anima? ¿Quién terminó? ¿Quién se anima? Yo ya casi acabo, nada más me falta un verbo, pero ahí voy, ya casi acabo. Igual, si no lo encuentras, Esteban, me dices y lo checamos. Va, venga, a ver si lo encuentro, si no, sí le digo. Si no me dicen, no pasa nada. Va. Digo, si pongo castigo, a lo máximo les voy a pedir que se coman un kilo de lasaña. Es cierto. No hay castigos. No pasa nada. A ver. A ver, yo, profe. Dale. ¿Ya? ¿Todo? Si quieres. A ver. Me llamo Alejandra. Soy mexicana. Vivo a Tlaxcala. EO 25 años. Soy inteligente, comprensiva, honesta. Ahí tengo duda, es alegra. Alegra. Uh-huh. Alegra. Uh-huh. ¿Qué más? Ah. Capelli, castani, ondulati, el lungi. Uh-huh. Oglioki, castani, e grandi.
sono robusta, sono alta, uno es 78 centímetros. Ok. Ajá. Ay, me faltó una, ¿verdad? Mi pH. Mi pH, okay. Cantare, viajare, cucinare. Costimo. Y está. A mi cabello, no, Miguel. Hola, Pele, Kiara. Óptimo, óptimo, óptimo. Muy bien. Muy, muy bien. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más se anima? La verdad quisiera escuchar a todos, pero pues tampoco los puedo forzar. A ver, yo. A ver, yo, profesor. A ver. Esteban. Yo sono Esteban. Sono mexicano. Vivo a Cita de México. Yo te ayudo si no te acuerdas. Bueno, 22 a mí. 22. Uh-huh. 22 a mí. Uh-huh. Mi piace leyere, cucinare, giocare. Al básquet, creo que era, al básquet. Sí, 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 va benísimo. Yo canto al básquet. Yo y capelli corte e castañe. Corte e castañe. Sono magro e alto, un metro, bueno, un metro. ¿Cuántos centímetros? ¿Cuántos centímetros? 75 centímetros. Uh-huh. Hola, pele scura. Hola, pele scura. Ok. Uh-huh. Okay. No, me faltaron los verbos, pero... Lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Lo hiciste muy bien. Improvisaste, lo hiciste bien. Cuidado con los números, ahí te los encargo, pero muy bien, Esteban. Bien, Ale, bien, Esteban. Muy bien. Ok. Antes, que si alguien más quiere, quiere exponer, les quiero pedir algo en estos últimos 15 minutos. Para quien ya terminó, y ahorita quien quiere pasar con esto, les voy a pedir lo mismo, pero sobre algún personaje que les gusta, ¿ok? Entonces, la fórmula va a cambiar tantito, porque ya no hablamos de yo, hablamos de él o ella, pero es la misma información. Entonces, busquen una persona que les gusta, no sé, un actor, un jugador, un miembro de su familia. Si es alguien conocido, por favor, si logran descargar su imagen, estaría excelente. Y en estos últimos 15 minutos, a ver si alguien puede pasar y hacer lo mismo que hicimos con ustedes, pero sobre alguien que quieran presentar. ¿Me expliqué o hay dudas? No, perfecto. Pero podría repetir una vez más, se me cortó, ¿sí?, un poquito la diapositiva, perdóneme. No te preocupes, Esteban. Esteban, ¿hay alguien que te gustaría describir? ¿Un personaje famoso? Uy. Okay. No se me ocurre, pero sí. Okay. Piensa en alguien. Puede ser un jugador, puede ser un cantante, puede ser un actor, puede ser un hermano, un primo, el que tú quieras. Si logras conseguir una foto porque es famoso, mejor. Y simplemente con esta plantilla haces lo mismo que hiciste contigo, pero con esta plantilla. Con este es lo mismo. Y para quien no pasó antes, ¿alguien más quiere poner su descripción? Así como Ale y Esteban. Recuerden que es práctica, ¿eh? Entonces. ¿O alguien más tiene dudas sobre la primera descripción? Para que regresamos, chequemos.
¿No? Ok. También les propongo lo siguiente. Si no quieren exponerla en clase, me la pueden enviar por mensaje a mi WhatsApp. Ok. No me incomoda para nada. Y ahí sí checo lo que hicieron. O igual si hay alguna corrección o alguna duda. ¿Va? Y así al ratito la checo de tarea. Pero me gustaría más si lo pueden decir ahora. ¿Ok? Pero bueno. Entonces, tómense unos minutos para eso. Y ya con esto terminamos la lección 6. ¿Ok? Mientras veo si les puedo enviar la lección 7 para la siguiente clase.
¿Cómo van? ¿Ya tienen algo? Yo, bueno, tengo un poquito, me faltan algunas cositas, pero ya casi acabo, yo ya. Ok, a ver, para que nos dé tiempo por lo menos que unas dos personas pasen. Sí, bueno, yo lo hice del compositor Hans Zimmer. Ok. Solamente que no, bueno, es que es alemán, pero no encontré cómo se pronuncia el italiano. Yo te lo digo. Pregúnteme, pregúnteme. Para eso estamos haciéndolo ahora. Alemán le decimos Tedesco. Tedesco. Entonces, Tedesco. Tedesco. ¿Qué más te falta, Esteban, para que lo chequemos juntos? Bueno, si quiere le digo, a ver, no, como para ver qué vaya saliendo. Si llama Hans Zimmer, Tedesco vive en Nueva York. Vive a Nueva York. Vive en Nueva York. Louis 66. 66 Ani. Bueno, los verbos, los dejo de la vez, igual me fallan. Ay, capelli. Ay, ¿cómo lo había puesto? Es que es pelirrojo. Ay, capelli rossi. Rossi. Capelli Rossi, Capelli Rossi, Corti, Rizzo. Ricci. 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 Ok. Aglioche Negri. Neri. Neri. Grande, no recuerdo cómo se dice. Grandi. 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 Robusto, alto, 1 metro, ay, me he puesto 76 centímetros. A la pelequiada. A la barba. Ok, buenísimo. Y ya, ahí hasta ahí me quedé. Ok, está bien, no forzosamente tiene que ocupar toda la info, ¿no? Pero bien, Esteban, nada más cuidado con los números y sí. Nada más en algunas cosas que por el español nos jala, ¿no? El español dice como, no te vayas, no hables italiano, quédate conmigo, ok. Sí, pero bien. Sobre todo los números, los estoy estudiando, pero ya para la próxima ya los tengo. Tú con calma, igual lo vamos a estar como repasando y repasando. Ok, va. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere dudas? ¿Quiere pasar? Eso sí lo pueden leer, no pasa nada, ¿eh? Si lo leen. Si no se acuerdan de memoria. ¿Cómo van? ¿Ninguna duda? Ok. También le propongo lo siguiente. Recuerden, es práctica. O sea, yo no gano nada más que nada la satisfacción de escucharlos hablar en italiano, porque de aquí se empieza, ¿no? Igual en la siguiente lección, al final de la lección 7, vamos a tener temas un poco de conversación. ¿Por qué? Porque necesito empezar a crear la necesidad, ¿no? Que ustedes hablen y digan, ah, puedo decir eso, o esto no lo puedo decir aún, ¿no? Entonces, poco a poco. Pero entonces le ofrezco lo siguiente. Les digo, a mí me da mucho gusto que hagan las tareas y si alguien me quiere enviar la tarea porque dicen, no la quise decir en clase, me daba pena o no tuve tiempo, no pude asistir, me la pueden enviar y me la pueden enviar por escrito
Y hasta si quieren hacer un audio, si se animan, porque hay personas que se animan haciéndome audios y diciendo, ah, profe, les digo la descripción por audio, para que me diga si lo estoy pronunciando bien o no. Órale, hagan el audio y me lo envían. No hagan podcast, ¿ok? Audios, ¿ok? Como un minutito, ¿no? ¿Ok? Cualquiera lo puede escuchar. Y obviamente les doy retroalimentación, ¿ok? Cuando puedo, escuché el audio y les envío retroalimentación, ¿ok? Entonces, con gusto, si me lo quieren escribir, o me quieren enviar audio. Pero va. ¿Preguntas? ¿Domande? ¿Dubi? ¿Dudas? Por mi parte, ninguno. Esteban, todo bien. ¿Ninguno? Ale, ¿prendiste el micrófono? Así que no tengo dudas. Ok. Entonces, ya me tomé uno o dos minutos más. Descanse. Ci vediamo mercoledì. Ya les envié la lección 7 para el miércoles. Ok. Muchas gracias, profesor. Chao, buena serata. Chao, Luana. Chao, Sofía. Chao, Ale. Chao, Esteban.